¿Reconocen todo? Parecía re grande. Está intacta, ¿eh? Ay, chicos. Esa es mía. No, ¿qué tú? No, pará. Chicos. Esa es mía. Pará. Chicos. Hay más. Vengan. Che, Charlie, ¿qué es todo este lugar? Todo este lugar es el secreto de sus padres. La Liga de las Espadas. ¿Conseguiste la cenefa? Intenté, pero no hubo caso. Ajá, mira. Bueno, igual te agradezco que lo hayas intentado, ¿eh? La verdad, un bajón. Era algo muy valioso para mí. ¿Tan valioso como alma? ¿Qué? Juliet, yo te nombro, reina de esta casa. ¿Quién es Alma? No te hagas la periodista conmigo, ¿eh? Escuchaste cualquier cosa y además no estás en posición de indagarme vos, ¿me entendiste? Ay, papá, te sube la glucemia cuando te pones nervioso. No estaba nervioso, vos me pones nervioso. Qué parecido que son. ¿Ha visto? Todos los días, a la misma hora, entra la luz por rendijita y proyecta la diapositiva. Ingenioso. Muy ingeniosa. Y solamente para acordarse de ustedes tres. Dale, va. Chora. Mi amor, el más sensible de los tres. Es muy fuerte para vos esto, ¿no? No, es que el perfume que usaba vos, Charlie, es parecido al que usaba Laura, mi ex. No. Claro, sí. Es un bebé. Perdón. ¿Y esto? La verdad está en el alma y la niña lleva la sabiduría. Che, Charlie, ¿qué es esto de la liga? Vos tenés secretos, Gino. Todo el mundo tiene secretos, hija. Acá el tema no soy yo, sos vos. Me robaste algo muy valioso.
Las dos me robaron algo muy valioso, las dos. Ah, no, Gina, nosotros no te robamos. O sea, no confundamos los términos. Nosotros lo único que queríamos hacer era irnos en ese barco, nada más. Por eso nos subimos, pero no conocemos a los tipos que te robaron. Clari, ¿esa es la última versión periodística? No, me la cambian a cada rato. Esa es la verdad. ¿Vos podés confiar en mí? ¿Me podés creer? Sí, a vos te creo, Clara. Ah, bueno, a mí no, ¿no? Yo no soy la que miente. ¿Ah, no? Claro. ¿Quién? ¿Yo miento? ¿Quién es Alma? Queridos hijos, van a conocer nuestro secreto. Pero tienen que jurar antes de seguir leyendo que seguirá siendo un secreto. ¡Juren! Charlie, tampoco nos hagas hacer boludeces. Todo muy lindo, ¿viste? Pero... Está bien, dale. ¿No? Arranca. Sí. Fundamos la Liga de las Espadas en 1971. Tres espadachines y amigos formamos una cofradía secreta para luchar contra las injusticias. Como atacamos los intereses de los poderosos, ellos nos atacan a nosotros. Pero la hermandad resistió y prevaleció. Mantenemos nuestra identidad secreta y como miembros de la Liga tenemos alias. Nuestros alias son el aguacero, el lagarto y el aborigen. Aborigen seguro que era mi viejo, porque él decía que entre la mezcla de sangre indígena y la española ganaba siempre la indígena. Ah. Mi papá era el aguacero entonces, porque claro, él decía que con sus ojos podía hacer llover. Y bueno, mi viejo lagarto. Era lagarto porque era fanático de un pintor español, Otragal. ¿Eh? ¿Y? Ah, sí. ¿Y? ¿Y qué? Otragal es lagarto al revés. Sí, Cruz, muy bien. Sí, seguí. Dale. Somos hombres de acción, no de palabra. Así que dejaremos que nuestras acciones hablen por nosotros. Ahora la Liga es de ustedes. La Liga y Alma son nuestro legado. Los queremos, León, Alejandro y Adolfo. ¿Y qué? Oye, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo que quiere decir, chicos? Esto significa que ustedes tres son los encargados de continuar con la Liga. Ustedes son la Liga. Buen día, ¿cómo dormiste? Muy bien, es imposible dormir mal contigo. Te amo. Y a ti. ¿Quién es Alma? ¿Vos también, Marilyn? No, bueno, es que, ¿sabes? Venía por aquí y he escuchado a Alegra hablar de una tal Alma. Bueno, nadie es. ¡Qué asco, joder! Acá lo tenés. Gordo, querido, ¿tienes algo para mí? Sí, lo estoy buscando el tipo. Yo lo voy a encontrar en cualquier momento. Mira, Peralta, lo mejor que puedes hacer es encontrar la plata y traérmela. Sí. Qué bueno que pensamos igual, ¿no? Sí. Pablo, acompaña al señor que tiene muchas cosas que hacer. Hola. Sí, discúlpame, se cortó. Va, corté. Entró mi hija, me escuchó hablando de Alma. Hay que tener mucho cuidado, que no se filtre nada. A mí nadie me va a sacar a Alma, eso te lo juro.